Buenos días, gente querida, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video. Por acá anda Manchita. Bueno, gente, ya está haciendo calor. Vamos a ver qué hacemos hoy, si pintamos algo o no pintamos nada. Porque toda la mañana me da el sol. Así que bueno, vamos a ver qué logramos hacer en el día de hoy. Ya igual no falta mucho. Falta terminar de pasar arriba en el techo una parte. Falta un lateral y las puertas traseras y ya después la guarda color negro. Ayer hice bastante. El tema es que después sufrí un gran golpe en la cabeza y me ha dejado muy, muy cansada. Me duele bastante la cabeza, toda esta parte. Cuestión que levanté el capot de la Trafi, le puse un hierro que no era de la Trafi. Y en un momento me pongo a limpiar un zócalo para sacarle la mugre. Y bueno, eso me dolió bastante. Se me cayó la tapa, se zafó el hierro y eso que lo había calzado bien, no sé cómo pasó. Sí lo dobló, se ve que el capó es pesado porque el hierro lo dobló. Y bueno, cayó sobre este costado. No me cortó ni nada, pero me dejó un dolor, gente, que no se me va. No se me va y estoy muy decaída por ese golpe. No me siento bien desde que me golpeé. Espero que no sea nada grave, tal vez solo el golpe. Un chichón pensé que se me había hecho, pero sí creo que de este lado un poco. También sufrí un golpe en el hombro, que me parece que me quedó un moretón. Y lo sentí molesto al hombro ayer, pero no pensé que podía haber sido el golpe del capó. Y después a la noche le pregunté a mi compañero y resulta que tal vez, no recuerdo, pero sí, tal vez quise agarrarlo con el hombro o algo y bueno, la cosa es que ahora me duele bastante. No puedo tener la mirada fija, es cansador. Pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda y si no se me pasa, y no sé si vale la pena ir al hospital tampoco. Pero bueno, voy a intentar hacer un avance más para ya terminar con la pintura y que solo me queden detalles, nada más, gente. La verdad que se ve bastante agradable, ¿eh? Muy lindo día. Un lindo día para estar a la orilla del río, salir de viaje, estar por ahí por Córdoba, Mendoza. Muy lindo día.